Creo que el alcalde lo tiene muy claro, que esto no era solo de los ricos, de los que siempre se han empoderado de lo de nosotros, sino era un mínimo vital que nosotros exigíamos, un reconocimiento, y él lo tiene claro que nosotros hacemos la misma labor que hacen los operadores, recogemos, pero a nosotros nadie nos remunera nuestro trabajo, y el trabajo es más duro para nosotros los recicladores. A ver, nosotros los recicladores, de generación en generación, venimos, se nos vienen vulnerando nuestros derechos. Hoy en día le damos gracias a Dios, a la Corte Constitucional, al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a que nos ha apoyado y ha respetado nuestra labor como recicladores. O sea, es algo justo, y esto por 25 años se venía luchando, pero ahora que se tocó este tema tan espinoso del reciclaje, entonces es que los altos gremios y las altas sociedades vienen a darse en contra del tema, ¿no? Sí, no es maravilloso porque solamente un jefe como él comprende la tristeza de los pobres, de nosotros, pues los de escasos recursos, que nunca llegamos a tener pues esta opción hasta ahora. Pues me parece muy bueno, muy bonito, ¿sí? Y me parece muy correcto las cosas que él estuvo hablando o que habló. Muy correcto de las cosas, porque estábamos desamparados de los alcaldes mayores de Bogotá. Muy bien, porque tapó varias ollas que habían tapadas para nosotros los trabajadores, porque nosotros madrugamos a trabajar. El señor hijo del expresidente esperaba que le llegaba ya el material para comprar, en cambio nosotros nos toca es madrugar a luchar la vida. Hoy en día creo que por él, creo, no estoy segura, que por él le hayan bajado tanto a la reciclada, porque el kilo de cartón no lo están pagando a 80 pesos nomás. Bueno, nosotros nos acogíamos a lo que el alcalde está diciendo, es lo que la Corte definió a través del auto 75, de acobijar a la población recicladora de oficio. Que digamos, nos paguen a nosotros realmente los recicladores por todo lo que hacemos realmente. Digamos, lo que nosotros venimos haciendo durante muchos años se lo viene usurpando cuatro empresas de aseo y todo se lo pagan es a ellos. De esto he vivido, voy en la tercera generación, mi abuela fue recicladora, mi madre también, voy yo siendo recicladora y mis hijos son recicladores, muy orgullosos de ser recicladores. A ver, como le comentaba, es de generación en generación, vienen nuestros abuelos, mi mamá, venimos nosotros, hijos, hoy en día ya no somos recicladores, pues de bajos recursos, queremos con lo que el alcalde nos está proponiendo, dijo y nos prometió ser recuperadores ambientales.